Saludos, estamos conectando ya. Mafe. Tailín Antonetti. Daniela Girón. Vamos a tener ahora a las 8 con el diputado Julio Montoya. Vamos a hablar de todos estos temas de corrupción, de lavado de dinero, cómo es la visión de Julio en torno a lo que está sucediendo con tantas denuncias, ¿no? Y lo que él maneja seguramente de lo que está sucediendo con el BOD, que es importante, ¿no? El tema de la corrupción ha sido un tema verdaderamente interesante lo que está pasando. En estas horas he estado dando unas declaraciones, como le dije el día de ayer, aclarando con periodistas de investigación que vienen haciendo un trabajo interesante sobre lo que sucede en Europa, el acercamiento en Europa por parte del régimen criminal de Venezuela, sus operadores en Europa. Y se está haciendo un trabajo muy importante. Esperen noticias importantes de quienes están involucrados, sobre todo en países como Luxemburgo, España. La complicidad de España es realmente increíble con toda esta gente, con todos estos sujetos que están lavando dinero y se pavonean con sus excentricidades allá en Europa. Creo que en estos trabajos de investigación que están haciendo estos periodistas está siendo bien interesante. Puedo revelarles mucho porque vamos a esperar que salgan las noticias, ¿no? Pero les puedo decir que son temas que golpean bien duro y sobre todo a los profesionales del lavado de dinero, ¿no? Que se encargan de enmascarar esa situación. Adventures. Sigan esa cuenta, Aventura, es buenísima en cuestiones de turismo. Una persona quiere, por ejemplo, viajar a algún país y no sabe para dónde ir. En Aventura, ahí hay hasta como un pequeño examen que te dice cuál es la mejor ruta para ir. De verdad que a mí me encantan esas orientaciones. Oriana Díaz. Sí, bueno, mire, el lunes, como les dije, que me han escrito varias personas con razón de lo que hemos hablado en estos días, vamos a tener el lanzamiento del Instituto Antilavado. Ya se lo dije de una vez. Del Instituto Antilavado, porque ha sido una petición de todos ustedes. En razón de lo que nosotros hacíamos con IDAEP, con el Instituto Alto Estudio de Derecho, y entonces a partir del lunes van a tener el Instituto Antilavado de Dinero, donde están los mejores del mundo. Porque la comunidad antilavado es más que cursos, que charlas. Aquí están los mejores del mundo, los mejores oradores. Nosotros construimos esa comunidad, la comunidad antilavado. Ahí van a ver ustedes la foto de los mejores expertos del mundo, de España, de Puerto Rico,
de República Dominicana, de Colombia, por supuesto de Venezuela, de los Estados Unidos. Ahí van a tener la foto de Panamá, de los mejores oradores del mundo. Dayi, saludos. Vamos a conectarnos con el diputado Julio Montoya porque tenemos todo pues este tiempo que hemos dicho. Sus preguntas, vamos a participar con todos estos temas que son interesantísimos, que podamos ustedes aprovechar esta oportunidad de poder conversar con Julio y conmigo, por supuesto, este tema. Vamos a ver, para que podamos yo, pero no te encuentro aquí, entonces espérate, déjame ver por dónde encuentro mejor esto. Espérate. Julio, ¿estás conectado? No te veo aquí. Samuel Goye, qué gusto, oye, qué bueno que nos estemos conectando así más seguido. Estoy esperando que el diputado Julio Montoya, que no lo veo aquí, que no veo conectado, que se conecte. Me está escribiendo por WhatsApp. A ver. Por eso le dije, entonces a partir del lunes el Instituto Antilavado, que va a estar en la plataforma de antilavadodinero.com, para que ustedes puedan tener todos los cursos online con los mejores oradores del mundo, como nuestra conferencia. Y para el 17 de junio vamos a tener la conferencia internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude. Aquí está mi amigo, compañero de tantas luchas, y un experto en materia de online. Julio, bienvenido. Abrazos. Aquí está el embajador Rafa Domínguez saludando de las Bahamas, que estuvo ayer con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las actividades? Uno la luchando. Te veo con la constancia. Te veo con la fundación muy activo. Sí, ya Solidaridad Activa llega a 32 países y a más de 116 ciudades del mundo. Vamos a estrenar la próxima semana nuestra página web. Y bueno, sí, tenemos mucho trabajo, Alejandro. Estamos desde la trata de personas hasta procesos de regularización y de acompañamiento. Por ejemplo, los venezolanos en España que llegaron con la pandemia no pudieron llegar ni a trabajar y los agarró el invierno allá. Y bueno, hemos podido recoger chaquetas de invierno entre la comunidad venezolana y hemos podido ayudar. Y eso se repite con diferentes características en el mundo. Ahorita tenemos un programa que estamos impulsando con los caminantes, que entran por allá por Guasdualito, pasan por el Arauca, por el Casanare, hasta Ipiales, que es la frontera con Ecuador, y estamos ahorita trabajando un proyecto de colocar como puntos de desde hidratación, de entrega de zapatos, atención médica, intentando ayudar en esta tragedia, ¿no? Es claro, solo operaciones sí. De solidaridad, no es el Oye, centro Julio, del problema. Muchos temas de hablar contigo, muchos temas, porque tú que estás recorriendo todos los países, pero vamos, si tú quieres, vamos a hablar un poquito del tema, ¿cómo va el tema del BOD, Julio?
Bueno, el tema del VOD va complicado por los hallazgos que encontramos desde el punto de vista criminal, y lo digo exactamente porque ese es el concepto. Son grupos económicos que utilizaron 7, 8 empresas para, una vez que captaban desde Venezuela al ahorrista y lo convencían de que iban a proteger sus ahorros en bancos de la propiedad del grupo financiero en Panamá, en Curazao, en Antigua y en República Dominicana, esos recursos no iban a esos bancos, sino que iban a un conjunto de empresas que lo pasaban de una a otra, luego llevaban a Emiratos Árabes Unidos, luego a Luxemburgo, y no los enteraban en el banco, iban creando cuentas ficticias. Luego descubrimos que el grupo financiero VOD no existe desde el punto de vista legal en Venezuela. El grupo financiero VOD es una marca, es marketing, pero lo cual ellos lo vendieron como grupo financiero VOD. Había papeles con logo grupo financiero, edificios que decían grupo financiero, pero no están registrados en Venezuela como grupo financiero, ¿no? O sea, se ve que hubo alevosía descarada en todo este proceso. Acabo de publicar la respuesta que me da la Superintendencia de Bancos en Panamá, donde dice que están en un cierre forzado de intervención, producto de que el VOD, para que entienda más o menos, dice la Comisión de Intervención en Panamá que sus recursos están en el Banco Orinoco Curazao. Y cuando voy al Banco Orinoco Curazao y pregunto por eso, en el Banco Curazao dicen que los recursos del Banco Orinoco están en el Albán. O ¿Qué es sea, el de Panamá? en ambos sitios dice que están en el otro, en los dos puntos de intervención que hay. Ya la Superintendencia en República Dominicana ha prendido las alarmas. Y lo de Antigua, tú debes de ayudarme a descifrarlo, porque es lo que menos entiendo de todo esto, por eso que creo que hay complicidad en el gobierno de Antigua, porque el banco está abierto, está funcionando, pero tú vas al banco a retirar tus recursos y no te los dan. Entonces, esa es la que menos entiendo. O Sí, sea, porque porque fíjate, Julio, ese aspecto tuyo es interesante. Tú sabes que con este tema de las sanciones, con el tema de las sanciones, este tipo de bancos que están en el Caribe han querido como ampararse con los bancos corresponsales, porque tú sabes que cuando vino la tragedia en Venezuela fue porque los bancos no tenían bancos corresponsales. Citibank se fueron y por lo tanto no había forma de que fuera, digamos, se ampararon en bancos de Puerto Rico que ellos mismos crearon, que fue lo que hicieron estos sujetos. Entonces, estos bancos del Caribe, muchas personas, muchos empresarios tienen dinero ahí, pero no les permiten sacar dinero porque ellos dicen que el corresponsable no le da la posibilidad para entregar el dinero. Pero eso es un manejo que ellos están utilizando, ese dinero para su propio negocio. Entonces, yo sé que tú tienes una información, yo sé que tú estás esperando que se ponga en actividad todo esto en estos próximos días, sobre todo Washington, el Departamento del Tesoro, la Fiscalía, porque estoy esperado pues que vas a hacer un recorrido para unas denuncias formales en torno a todos estos sujetos. ¿Qué no puedes adelantar eso y para que después nos hable de Europa y de Luxemburgo? Porque la información que estoy dando yo es muy importante, sobre todo porque se abrieron los registros en Luxemburgo. Entonces, ya ahora se conocen muchas empresas que trabajan con PDVSA y sobre todo el sistema eléctrico, y ya se saben quiénes están detrás de ella. Entonces, ¿tú cuándo te vienes para acá? ¿Qué acciones vas a hacer con respecto a la fiscalía? Que por supuesto yo te voy a acompañar. sí, primero agradecerte ese gesto, que tú me acompañes en todo ese periplo que vamos a hacer de la gira a Estados Unidos. Bueno, muy fácil. Ya yo he avanzado trabajando elementos con la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana y en Panamá para adelantar información. Ellos han designado incluso agentes ya para
abrir investigaciones. Esto es definitivamente una trama terrible de corrupción, de lavado de dinero. Yo encontré cuentas de Odebrecht y de Andrade Gutiérrez, que son dos de las empresas que nos estafaron. Odebrecht con 32 obras sin concluir y Andrade Gutiérrez con 5, ambas brasileñas y implicadas en el caso Lava Jato. Encontré cuentas del Banco del Tesoro. En estos bancos, tú como sabes, para poder abrir entes públicos, cuentas en bancos en el exterior, tiene que ser aprobado por la superintendencia, por la Asamblea Nacional, por el Banco Central, y nada de eso ocurrió. Encontré 10 organismos públicos venezolanos abriendo cuentas en el Banco Orinoco en Curazao. Es un tema terrible. Evidentemente, yo voy a solicitar que la Fiscalía Norteamericana, específicamente en el estado de Nueva York, que sabes que es el distrito que se ocupa de estas cosas, investigue un poco toda esta trama de lavado de dinero y acción criminal que está ocurriendo. Porque paralelamente me toca intentar ayudar a 16 mil familias, porque todo esto tiene rostro humano. Esto no es unos tipos que se metieron en la casa. 16 mil familias que hoy no encuentran respuesta y el Estado venezolano se lava las manos. No, yo quiero dejar bien claro, Alejandro, que todo este dinero fue captado en las sucursales del BOD a través de los gerentes del BOD que ofertaban este producto en los bancos como parte del grupo financiero BOD. Es decir, que la responsabilidad está muy clara, que el delito se cometió en Venezuela a través de bancos en América Latina, específicamente en el Caribe nuestro. Pero fíjate, Julio, ahorita hay algo que también preocupa aún más, porque si estos sujetos se movieron de esa manera y llegaron a esta una tragedia mayor, porque no solo la tragedia que estamos viviendo política y social en Venezuela, sino que la gente tenía sus ahorros, entonces se vieron, ha sido peor. Imagínate con esto de la dolarización ahora en Venezuela, abriendo cuentas todos estos bancos y la gente confiando en entregar a lo mejor cantidades pocas o muchas de dólares en este instante, si no tiene ninguna seguridad o institución que respalde eso. Pero Alejandro, tú no solo eres abogado venezolano, profesor universitario, experto en criminología y lavado de dinero. Alejandro, ¿sobre qué base legal el sistema financiero venezolano va a adquirir divisa distinta al bolívar? ¿Quién va a garantizar la superintendencia? La superintendencia a Sudeban. Si en Sudeban no hay una letra, en ningún, por decir, una ordenanza de un consejo municipal, para no hablar de leyes de república que garanticen que el Estado venezolano puede proteger los ahorros de los venezolanos en divisas. Eso no existe en ningún Correcto. reglamento, ninguna ley. Así Eso es imposible. Y yo me imagino que el BOD, que ahora veo las propagandas y las cuñas pidiendo esos depósitos, coño, por día Dios, y perdone la palabra, si tienen en este momento 16 mil familias, muchos muriendo de cáncer, muchos muriendo de enfermedades terminales, y además de lo que terrible. significa que todo tu ahorro de toda la vida te llegó la vejez, y bueno, ahora te hacen esto. Pues es una acción criminal terrible. El Gracias. señor Luis Alberto Borbón y el señor Virto Vargas tienen que responder a él. El señor Borbón, dueño de la monarquía, que se va por el jet set europeo, era gerente y dueño de muchos de estos bancos involucrados, chicos. Por eso que también voy a acudir a la justicia española, no al Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas atiende los temas de los recursos públicos del Estado español, pero sí a la Fiscalía y a los tribunales españoles, porque este señor actuó en una actividad criminal impresionante, afectando a empresas, personas, etcétera. Este es un caso muy terrible, sensible. Yo lo he hecho parte de mi accionar porque sé lo que están viviendo las 16 mil familias. Casi todos son personas de la tercera edad que tenían todos sus ahorros ahí. Fíjate, Julio, que tú sabes que aquí vinieron dos diputados españoles y yo me reuní con ellos solicitando mi información con respecto a qué conocía yo en torno al tema del lavado de dinero allá. Yo les dije, mira, es que en España están todos estos sujetos como que se pavonean con sus excentricidades. Parece que no pasa nada. Ustedes los tienen allá
tienen negocios instalados, se tratan en el tema comercial como si nada. Entonces yo creo, Julio, que el tema español es sumamente grave, porque una cosa es que puedan eso enmascararse para hacer negocio, pero otra cosa es que tú formalmente ya estés haciendo los negocios en España desde hace muchísimo tiempo para manejarte con el euro. Por eso yo creo que lo que tú me estás diciendo es de vital importancia, porque esta gente hay que, mientras nuestro pueblo vive esta tragedia, que tú estás recorriendo la frontera con su vida activa, siendo, dando una mano de apoyo, bueno, entonces pavonean con los millones que se robaron de Venezuela. Te lo voy a decir en maracucho, aprovechando tu inteligente intervención. Maracucho, a las bolitas del bingo las llaman los chipes, ¿no? Pues es que agarraban en una tapara a las bichitas del bingo y jugaban en los barcos. Bueno, todos los chipes están en España. Todos los chipes del lavado de dinero venezolano están o han pasado por España. Por ejemplo, ahí está todo el grupo de Erwin instalado. Alejandro Correcto. Betancourt se asoció con españoles y compró la mitad del grupo económico de Dakar en Senegal. Compró empresas en Nigeria, todo con capital mixto español y el del pueblo venezolano que él cerró. Compró un castillo en la ciudad de Toledo, un castillo, se llama Lavín, un viejo castillo del siglo XVI, lo compró y él vive ahí. Tiene una empresa de lentes de sol, tiene 16 empresas financieras, él está allí. Los viceministros eléctricos, no sé cómo, todos están allá. Algunos incluso solicitaban extradición a territorio norteamericano. Tenemos más de 16 militares de alto rango que son millonarios con el sueldo que le dieron en las Fuerzas Armadas, con más de 100 millones de dólares cada uno. Tienen una capacidad de ahorro impresionante. Pero además, recuerda que fue en el Banco Madrid, que era sucursal del Banco de Andorra, donde explotó el tema de Andorra. Es decir, todos los Correctamente. chipes explotan en Madrid. Todos los chipes explotan ahí. Y hay una complacencia impresionante en España. Y no se trata de un tema, digamos, que vamos a decirlo radical. No, es que es el gobierno del PSOE de Iglesias. No, es que esto arrancó también el gobierno del PP. Es un sistema, es la normativa española la que permite esto. Y por eso es que España tiene que ser un centro de atención de recuperación de capitales venezolanos. Pero además, Julio, algo importante que tú acabas de decir. Mira, es una situación de tal complejidad, dejar de hacer y dejar pasar, que el sistema de justicia, tú ves que cuando se trata de extraditar a la temporera, bueno, es posible. Hugo Carvajal tampoco pudo ser extraditado. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es posible? Que yo creo, pues, que a veces estas perversidades de la corrupción a veces vienen a lo mejor de nuestra, de esa herencia española, ¿entiendes? Pero creo yo que esa visión tan cómplice nosotros tenemos, Julio, que como que pararnos al frente de esa institución contundentemente, porque, o sea, se han ido por las sanciones americanas, se fueron de aquí, agarraron por su familia, lo escribieron en universidades españolas para que terminaran los estudios, lo instalaron allá y ahora viven como reyes y nadie lo toca. Nadie lo toca. Entonces yo creo, Julio, que nosotros deberíamos hacer lo que yo acompañarte, como hemos conversado aquí en esta situación, en el Departamento de Estado, en el Departamento del Tesoro, lo que venimos hablando, vamos a hacer, pero debemos ir contundentemente, Julio, hacia España y pararnos ahí de frente en la situación que tiene nuestro pueblo, porque Julio, si algo nos enseñó el 2020, es que no hay más nada. Aquí y ahora, o sea, no era como antes uno hace un plan a año, una cosa. O sea, el 2020, señor, que hoy estamos aquí, en media hora se acabó la película. Entonces, yo creo que aquí está Juan Carlos Torres, que es un gran especialista en lavado de dinero, que digo que se sube a nosotros también a apoyar toda esta documentación que manejamos para integrarla, o a diversas autoridades que debamos hacerla. No, no, estoy de acuerdo. Recuérdate que ya yo estuve en Madrid una primera vez con el tema de que llevé, aporté las pruebas del financiamiento de Podemos del régimen de Chávez. Sí. Llevé hasta las facturas, pues, que cobró el señor Monedero, porque cobró 600 mil euros para la moneda del alma,
proyecto de crear una moneda para el alma. Y yo pregunto, ¿dónde carajo está esa moneda? Pues, ¿dónde está ese proyecto? ¿No? Sí. Entre otras cosas, tenía 19 contratos monederos en diferentes entes públicos venezolanos. Y bueno, ahí ya veo que la historia me está dando la razón. Cada vez la justicia española está más cerca de descubrir en detalle todo esto. Pero yo insisto y la agarro. Un objetivo fundamental de esto es definitivamente España, que por cierto, voy a hacer una parte aquí. Yo me preguntaba mucho y hablaba mucho del tema de los Emiratos Árabes Unidos y de Dubái. Decía, bueno, este emir es muy bueno, el tipo tiene claro que el petróleo tiene que convertirlo en otra cosa. Chico, pero ya estoy convencido que ahí, además del petróleo, los Emiratos Árabes Unidos se están convirtiendo en una lavadora gigantesca. Sí. Todo lo que aparece, si tú te pones a ver los Fin todo aparece por ahí. Panama Papers aparece un grupo, pero no es eso. Diego Salazar, ¿te acuerdas de ese personaje? Diego Sí. Salazar, que le encontramos los 4 mil millones de dólares en su cuenta personal del Banco de Andorra, primo hermano Rafael Ramírez, capo de los seguros y gestión intermediario entre el fondo chino. Chico, ese carajo compró 110 apartamentos en Dubái, hermano. ¿No? Cuando le Correcto. descubrieron la plata en Andorra, se fue a Dubái a invertir. Y yo pregunto, ¿no? Y eso no es que te diré yo me fui y lo investigué. No, es que la gente al ver que uno hace estas cosas, una vez recibí anónimamente 32 recibos de luz y 32 recibos de agua de estos apartamentos y veo el nombre, ¿quién es? Bueno, el testaferro de el mismo que grabaron en conversación con el presidente del Banco Andorra, Le Pen, lo descubrieron. Bueno, ahí estaban a nombre de él todos esos apartamentos. Sí, Entonces, es que escúchame, el mismo caso de Alessandra Julio. Fíjate que cuando se descubre al profesor Bailey, el dinero viene de los Emiratos Árabes, y entonces los 250 millones de dólares que el profesor Bailey ayudó a blanquear a Alessandra venían de allá. Lo que tú dices con toda razón, mira, Julio, no quiero que quede poquito tiempo, media hora que nos encontramos aquí. Quiero que tú me hables un poquito para terminar, hermano mío, sobre consolidación activa. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son los próximos pasos con consolidación activa? ¿Qué vas a hacer a la hora de Estados Unidos? bueno, Solidaridad Activa es un movimiento de acompañamiento, de solidaridad y de atención a los venezolanos. Es decir, voy a decírtelo en pragmatismo político, es hasta una viveza mía. Eso no se debe decir públicamente. Pero yo le he dicho a los compañeros que hacen ejercicio político, aunque yo lo hago desde mi vocación muy, ya muy longeva de solidaridad. Es que hay 6 millones, 7 millones de venezolanos afuera. Estamos hablando casi de la tercera parte de la población venezolana, que ameritan atención, discusión de la clase política. Y la mayoría en dificultades muy graves. Hicimos un estudio del trabajo que ejercen los venezolanos y nos sacó Alejandro el 90% de vulnerabilidad. Es decir, que son trabajos inestables. Y esos trabajos son precisamente los que la pandemia afectó. Y otros están en el sector turismo. Y te puedes imaginar tú cómo está el turismo en este momento, en época Claro. de pandemia. Es una crisis impresionante. Es decir, aquellos que antes enviaban dinero a Venezuela en remesa, hoy no tienen ni cómo pagar el arriendo. Por eso es que nosotros, que no nos preparamos Solidaridad Activa, no fue diseñada para eso. Solidaridad Activa fue diseñada porque en ese momento no habían embajadores, no había nada cómo atender a la gente. Y dije, bueno, yo estaba en el Parlatino, ahí veía a colegas míos parlamentarios, mire, ustedes me pueden ayudar. Y así fue, se fue creciendo hasta el monstruo que es hoy. Pero hoy Solidaridad Activa mutó a un plan. Bueno, en este momento estamos haciendo convenios para en naciones para que los venezolanos puedan terminar online su bachillerato y poder hacer carreras universitarias. Estamos trabajando modelos de regularización. El tema de Trinidad es terrible, terrible de todo punto de vista. Lo que hoy está ocurriendo en Perú es
bueno, usar las Fuerzas Armadas para atacar a civiles. No te puedes imaginar lo que hoy está ocurriendo. Ahí todo varía, pues no es lo mismo alguien que emigra a los Estados Unidos que emigra a América Latina. Y en América Latina no es lo mismo ir a Trinidad, a Perú que al resto. No es lo mismo ir a Europa. Y eso es una experiencia muy enriquecedora, pero ya vemos trabajando cerca de 2.300 personas de manera Wow. efectiva, ¿no? Ya son Excelente. venezolanos comprometidos, son más de 200 grupos de WhatsApp, ¿no? Desde Ipiales en la frontera con Ecuador, Colombia, hasta Barcelona en la Cataluña, en Suiza. En los próximos días vamos a abrir el primer grupo en los países bálticos, es decir, en Letonia y Estonia. Tenemos grupos en Japón, tenemos grupos en Nicaragua. Yo lo digo, yo sé por qué le doy ese piquete. Tenemos grupos en Bolivia, en todos los departamentos de Colombia, es decir, es un movimiento importante. Ya Ahora, Julio, vamos. mira, te voy a pedir que por favor, podamos hacer algunos enlaces. Vamos a poner unos banners en Miami Mundo, en Sur Florida, o sea, para que podamos. Una de las iniciativas que he tenido yo con este tipo de conversaciones, Julio, o sea, es encontrarnos cada uno en lo que estamos haciendo para ver cómo fortalecemos lo que cada uno hace. Entonces. No, y te voy a dar, Alejandro, me permites, por ejemplo, el contacto del responsable de Solidaridad Activa en Ipiales. Eso es para que tú veas lo que ahí pasa, porque es el departamento de Nariño, que es la frontera con Ecuador. Eso es una mujer que todos los días tiene que atender el tema de los perseguidos por la guerrilla, el tema de los perseguidos por los paramilitares, el tema de los caminantes, y todo eso lo hace ese equipo allí. O el de Solidaridad Activa ahorita en el Líbano. Es decir, hay una gente que es importante que tú sepas. Los venezolanos están haciendo un esfuerzo inmenso afuera, no solo el que trabaja, sino el que está trabajando para ayudarlo, para defenderlo en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Sí, yo creo que Julio, te tomo esa palabra para tratar de fortalecer ese esfuerzo. Entonces, y con los medios que tenemos nosotros y con las alianzas que tenemos con los otros medios, también difundir ese tipo de esfuerzo, Julio, porque esa gente merece tanto el apoyo. Yo ayer hablaba con Rafael Domínguez, que es el embajador de Venezuela en Bahamas, el gobierno interino. Y él me explicaba, una señora venezolana que parece que tuvo una situación ahí un poco difícil, y él la apoyó, pues, ¿no? La apoyó, inmediatamente la policía la rescató, hay una investigación en este momento, pero yo creo que la acción de Rafael fue importante, acudir a un llamado de una venezolana que estaba desesperada en una situación X. Entonces, yo creo que nosotros podemos hacer eso, Julio. Tú que te conozco yo de tu nivel gerencial, de tu nivel de, porque eso suena fácil. A lo mejor escuchar lo que estoy diciendo, pero hay que ser un tremendo gerente para lograr todo eso que tú logras. Primero conseguir los insumos, que te los donen, llevarlos al sitio, entregarlos, hacer una vigilancia, todo eso que se está entregando también, porque para ver de dónde viene, de dividir en las familias, a los más necesitados. Es decir, es un esfuerzo, yo creo, Julio, que nosotros tenemos que fortalecer. Bueno, mi hermano querido, te puedo decir, te estoy esperando aquí para que vayamos a hacer ese recorrido a las instituciones, entregar las pruebas para seguir desenmascarando a estos criminales, ¿no? Así va a ser, Alejandro. Por cierto, te informo que acabo de conseguir con la Cruz Roja en Inglaterra, en Londres específicamente, están recogiendo, para que vea los alcances, están recogiendo todas las sillas de ruedas que desactivan de los centros ambulatorios de la Cruz Roja. Ellos tienen un protocolo que esas sillas de ruedas solo le duran 4 meses y las cambian. Pero te puedes imaginar sillas totalmente nuevas. Hemos Claro. logrado que nos entreguen un container de estas sillas con Qué bastones, con bien. andadera. Y bueno, ahora estamos en ese plan, cómo traerlas hasta un sitio para después hacer lo que tú sabes que hay que hacer, que no puedo decir por esta vía, pero Claro. tienen que llegar al territorio venezolano. Por lo general usamos territorio colombiano y después hacemos que le lleguen a la gente o se las entregamos en la frontera y la gente la busca. Bueno, hermano, en unos días estaremos por allá y Venezuela va a conocer lo que vamos a hacer y a Estoy planificar el tema esperando. de Madrid también. Un Viva abrazo, Venezuela hermano. libre, hermano. Viva Viva Venezuela libre. Venezuela Un libre. abrazo.
Bueno, conversamos un poquito con el diputado Julio Montoya. Aquí tengo una pregunta. ¿Se puede decir que España es una jurisdicción cómplice que protege a los grandes lavadores vinculados con el régimen venezolano? Sin lugar a dudas. Débora Sacha, qué es grato verte, vale, qué bueno. Esa voz privilegiada, esa voz romántica, Débora Sacha. Bueno, aquí, como lo prometió deuda, todas vamos a tratar de hacer estos live, aunque sea dos veces a la semana, tres veces a la semana. Ya estamos haciendo contacto con todos los amigos embajadores, con los amigos que están también en Washington, también en Nueva York, para llevar la información a esto. El trabajo de verdad que de Julio es impresionante en el tema de solidaridad activa. Yo creo que hay que unir esfuerzos. Y bueno, la idea es que podamos fortalecer lo que cada uno está haciendo. Entonces, creo que debemos seguir en esto, debemos unirnos, debemos buscar dónde están todos los venezolanos. A mí el programa de BTV me ha ayudado mucho porque he encontrado venezolanos en cualquier cantidad de sitios que me escriben, que me mandan información sobre lo que yo hago en el tema de la lucha contra la delincuencia organizada. Y creo que vamos a seguir en esto. Voy a tratar, como les dije, el día lunes sale mi novela, la novela que trabajé durante todo el año 2020. Va a salir el día lunes, sale el Instituto Antilavado, que también hemos trabajado durante todo el año, que es lo que hicimos con IDAED en Venezuela, en nuestra organización. Ahora es el Instituto Antilavado de Enero con los mejores oradores, con los mejores expertos del mundo, sin lugar a dudas. Y, por supuesto, tenemos la otra visión de otras tres cosas que estamos haciendo también, que se las voy a ir comunicando. De verdad que muchas gracias por acompañarnos en estas media hora que lo vamos a tratar de hacer por lo menos dos o tres veces a la semana. Voy a hacer una agenda en la medida que podamos comunicarnos más. ¿Ok? Hasta la próxima.